gente, ¿cómo están? Bienvenidos aquí una vez más a Mortal Kombat 4 aquí en el canal de Christopher Hazard. Y bueno, vamos a continuar con nuestra aquí, siguiente ronda de vídeos aquí de esta genial serie, que ya nos está quedando exactamente 3 vídeos más para así ya poder finalmente acabar con este duro viaje. Así que pues nada, pues vamos aquí a nuestro siguiente combatiente. ¿Cuál es? Sub-Zero. El bueno de Sub-Zero. Vale, vamos a cambiar un poco esto. A ver, esto es básicamente la misma tontería. A ver, este de aquí. Ya va. Puta la buena. Ah, en fin. Round 1. Vale. Eso es. Vamos. Sub-Zero. Eso es. Bien, Sub-Zero. Flawless victory. Vale. Round 2. Eso es. Por alguna extraña razón que desconozco, bueno, o sea, puta, lo golpeé con el rayo y hielo. Con el hielo de Sub-Zero, bueno, y les quita menos, bro. Eso es. Sub-Zero. Congélate. Van a morir todos congelados. ¿Qué clase de cuestión te hacía todo esto cuando te rompía algo, un hueso o algo? No me acuerdo qué hacía el bueno de Sub-Zero. ¡Wow! ¡Oh! Eso es. Dice, no me voy. Oh, me cagó. Ay, mami. Ay, mami, me cagó. Vale, ¿dónde hay? Pikachu, no soy, ¿qué te pasó? Te lo merecías, cabrón. Wey, ya había sacado el arma. ¡No me wey! ¡Toma! ¡Toma! Sub-Zero. ¡Ay, qué arte! Flawless victory. Se sacó la chucha, se paró y después se sacó la chucha otra vez. ¡Qué weá, hermano! ¡Ay, Dios mío! Que me encantan estas cosas que pasan en Mortal Kombat 4, weón. Por eso quizás con este juego me divirtió, weón. Puta que me divierto caleta con este juego, de hecho. Por Juan cagante. Round 2. ¡Ah, te tiraste, weón! ¡Oh, me cago este weón! ¡Oh!
Oye, que deja de arrojarme el shuriken, weón. ¡Ay, mami! ¡Uf! ¡No! ¡Me cago este weón! Hijo de puta, te odio, weón. Por estar haciendo el chorro igual, weón. En fin. Vale. Round one. Fight. Oh. Ah, ¿qué le está pasando, weón? ¿Qué le está pasando, weón? Oh. El weón me dio la mansa voladora, tío. Round two. Fight. Toma, culiao. Oh, se ganó igual la pata en los hocico por weón. Vale. Round three. Final round. Vamos, culiao. Ahora. No, me cagó. Bueno, weón. Congélate, mierda. Reptil. No está mal. Veamos qué nos depara ahora esta vez. Round one. Fight. ¡Volar! ¡No! ¿Este aún venía con un hacha? Toma, culiao. Toma. Asqueroso reptiliano. Round two. Fight. Vale. Ok. Vale. Tú, a volar. Sub-Zero. Congela de mierda. Oh, y después de esta bomba viene el. Después de Johnny Cage viene el Liu Kang. Uff, eso no va a ser muy fácil. Oh, esta bomba viene. Sub-Zero wins. Te voy a venir a medio peligroso este culiao. Victory. Round 2. Fight. Oh. ¿Qué te pasa, vos? Toma, por weón. Congelan de Bonlogi. Liu Kang después viene Kai. Interesante. Este roster está súper interesante. Este es el que me vino, no es malo. Round one. Fight. ¡Turú! ¡Turú!
¡Ay, me puta que malo que voy a ir! ¡Oye, me puta que malo que voy a ir! ¿Cómo si dijera eso? ¡Oye, me puta que malo que voy a ir! La wea divertida, wey. ¡Oye, me puta que malo que voy a ir! ¡Oye, qué te está pasando, chino! No, oye, no me da lo que voy ahí. Oye, vos puta, guacama lo que voy ahí. Toma, culiao. Muere. ¡Oh, me cago! ¡No! ¡Yo pensé que lo había matado! ¡No! ¡Me cago en este wey! ¡Yo pensé que lo había matado, wey! ¡No! ¡Me cago en este culiao! Bueno, en serio, pensaba que lo tenía listo, de verdad. Pensaba que lo tenía listo, wey. ¡Qué wey, hermano! Vas a ponerme a huear con este culiao. Oye, vos puta puta, que malo que voy ahí. Oye, vos puta, que malo que voy ahí. ¡Wow! Oye, vos puta, que malo que voy ahí. Te tiraste, culiao. Te tiraste, weón, en serio. Ahora sí ya me dio la wea con vos, culeo. Me está dando la wea con vos. ¡Ay, no, no! ¡Toma! Sub-Zero wins. Quiero borrarle la voladora al weón ahí. Round 3. Fight. Toma. Ay. Toma. Toma. ¡Uy, vale! ¿Qué, weón? Sub-Zero wins. ¿Qué, weón, hermano? ¿Por qué chequeo aquí abajo este weón? ¡Lol! ¿Qué, weón, hermano? ¿Qué pasó ahí? Round 1. Fight. O sea, weón. ¿Dónde la diste? ¡Ay, mami! Esta weón me quiere puro pegar con... Me quiere puro sacar la navaja esta weón ahí. La cura pasada, weón. ¡Ah! ¿Cuánto tiraste? Round 3. Toma. Si te dejáis de huear, ay, me cago en esta weón.
Me cago esto, weón. En serio, weón, me estoy demorando que le den mata. Me estoy demorando que le den con este rooster de aquí, weón. Me estoy demorando mucho, weón, estoy haciendo demasiado el chorra, weón, así que no. A ver, Crazy, si esta vez te pones más serio, por favor. ¡Oh! A ver. ¿Dónde la viste? Vale. ¡Oh! ¿Que la caí ahí? Eso me pasó por tomarte el tiro, weón. Toma. Por guay te congelé ahí. Vale. Ya que ahora nos pusimos más serios, vamos a matar a este hijo de Satán. Round one. Fight. No. Oh. Ay, mami. Ay, mami. En serio, maté con un terremoto, ¿eh? Round two. Fight. Vale, se acabaron los tres partidos. ¡Oh! ¡Epa! ¡Toma! ¡Muere! ¡Ay, me cago este weón! ¡Eso es! ¡Te tiraste, culeo! ¡Toma! A ver si... ¡dejáis de huevear! ¡Maldito Shokan! ¡Ay, me cago esto, weón! ¡Toma! ¡Bien! Ah, vale. John Nieve en Sub-Zero. Round one. Fight. Vale. ¡Oh! ¡Dame a matar los hijos de este weón! Sub-Zero wins. Flawless victory. 50% al tiro, weón. Puta la weá buena, weón. Round 2. Fight. Bueno, te voy a dejarte respirar por un buen hora. ¡Oh! ¡Mueres aquí! A manos de Don John Nieve, alias Sub-Zero. Ok, procedamos al siguiente final. The battle is finished. Your quest for vengeance is over, Scorpion. You cannot kill a dead man. You have defeated my physical form, but my soul is eternal. You will pay for the massacre of my clan and family. Oh, hijo de puta maletero. Like your brother before you, you have served my purposes well. I serve no one, not the Lin Kuei, and not you. Scorpion, you agreed to fight for us in exchange for freedom from the Netherrealm. A deal I had no intention of fulfilling. By killing him, you saved us the trouble. Both you and Scorpion were pawns for Shinnok. Scorpion!
Cagaste por weón. Our battle is finished. You are now freed from my curse. Live well, Lin Kuei warrior. Bueno, así fue como quedó la cagada. Bueno, y como básicamente Quan Chi es el verdadero autor de la masacre de los Jedi Ryu, mejor dicho, es un buen hincapié lo que viene siendo para incrementar un poco más lo que viene siendo, ¿cómo decirlo? Darle algo más de vida a lo que es a la historia de tanto de la rivalidad de Scorpion como Sub-Zero también. Cosa que la verdad a mí es un punto que a mí de verdad me agrada bastante, de hecho tengo que admitirlo. Y nada, pues chicos, hemos sacado aquí un nuevo final acá, el final aquí de nuestro queridísimo compañero e inmortal Sub-Zero. Y bueno, espero que aquí todos ustedes lo hayan podido disfrutar, y si es así, like y favor si les ha gustado esta serie de vídeos. Yo soy Cifro Hazard y nos veremos aquí en próximos vídeos de acá de Mortal Kombat 4 modo arcade. Chamaré, los vemos, cuidados amigos.